más y un año menos desde que cruzamos la barrera de primero de primaria y ahora estamos en secundaria. Y como hemos terminado cuarto, vamos a pasar a secundaria. ¡Que ya estamos en secundario! La pandemia por un disgusto nos ha dado a marcar este curso, pero hemos sido capaces de afrontar las adversidades y alegría, ilusión y mucha fuerza. Y hemos llegado al final. Queremos hacer una mención especial a profesores y a nuestras familias que nos han acompañado durante este curso duro. Y lamentamos que la situación actual no puedan encontrarse nuestros padres en el acto, pero nos siguen viendo por online y luego los veremos fuera. Pero las nuevas tecnologías van a permitir que nos sigan en directo. ¡Hola, hola, 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 hola! Y sin más dilación, queremos dar paso al director del centro, que os quiere dedicar unas palabras. Un aplauso, por favor. Un aplauso para el director. Buenos días a todos y a todas. Preparar un acto de este tipo, en las circunstancias actuales, conlleva pues, mucho sacrificio. Dejar algunas cosas en el camino, como por ejemplo que vuestros padres no puedan estar con nosotros. Nos hubiera gustado, de verdad, que hubieran podido participar como otros años, pero ya os digo, las instrucciones que tenemos, la normativa que tenemos, es decir, sigue vigente y esto no ha terminado. Es verdad que es una pena, pero es lo que hay, ¿no? Es decir, entonces, bueno, seguramente las cosas mejoren de aquí, esperemos que mejoren, pero lo más importante de todo es que disfrutéis vosotros, que disfrutéis de un acto que se hace por vosotros, para vosotros y se hace con mucho cariño. Se hace con el cariño que se os coge desde que entráis y cruzáis por esa puerta ya hace 4 años y que vamos todos los profesores desde primero hasta cuarto vamos guiándonos en un recorrido no solo académico sino también personal y yo creo que eso es lo grande de nuestra profesión, es decir, lo grande de nuestra profesión es que no solamente enseñamos matemáticas o lengua sino que también os enseñamos a ser personas. Hemos llegado al final de un curso complicado, difícil. Nosotros nos sentimos orgullosos de vosotros, de verdad. Sabéis que hemos puesto muchas normas, es decir, sabéis que bueno, hemos tenido muchas dificultades, pero nuestro objetivo era llegar hasta el final. ¿Y llegar hasta el final con qué? Con vosotros presentes. Y eso es lo que demuestra hoy aquí, es decir, habéis llegado al final con la presencia necesaria, ¿no? Nos sentimos orgullosos, ya os digo, sobre todo también porque habéis mostrado un comportamiento, no todos los días, evidentemente, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Que no va a ser todo. Pero sí es verdad que un comportamiento, en la mayor parte de los casos y la mayor parte de los días, es un comportamiento ejemplar. Y eso, pues, en definitiva, ayuda mucho en un año que ha sido muy difícil. A las normas o conductas que ya teníamos, vale sumarles lo que son las normas COVID, ¿no? Entonces, por mi parte y por la parte del equipo directivo y, evidentemente, por todo el claustro de profesores, daros la enhorabuena. También daros la enhorabuena a los padres, ¿no? Que han sabido entender pues las circunstancias que vivimos, que han sabido desde casa también, y me consta, aleccionaros, y aunque sea de una palabra fea, ¿no? Pero aleccionaros en el sentido de que es lo que hay, es lo que os ha tocado. Sois una generación COVID, ¿vale? Así va a ser marcado para el resto de vuestras vidas y es lo que tenéis que recordar. Quiero también agradecer pues, a todos los que han colaborado en este acto, ¿no? Es decir, no solamente somos los profesores, también la AMPA ha colaborado, es decir, con el acto, hace una aportación siempre económica que se traduce en algunos de los presentes que vais a tener en este día, ¿no? Disfrutarlo al máximo en vuestro día. Os habéis graduado, chicos. Quiere decirse que ya habéis llegado al final de la etapa, ¿vale? Y lo tenéis que disfrutar. Sé que lo vais a hacer, ¿vale? Y me consta, ¿no? Me consta que ya fuera lo vais a hacer. Pero aquí disfrutar del acto, disfrutar de los compañeros, ¿vale? Muchos de vosotros permanecen con nosotros, con lo cual nos decimos adiós y nos decimos hasta septiembre. Pero hay otros que pues, marcharán, que son Andrea, ¿vale? Se marcharán a otros centros. Pensad los que os vais, ya que son muy pocos los que se marchan, que aquí siempre tenéis vuestra casa y que para lo que necesitéis, aquí estamos. Como lo hemos estado estos 4 años, no nos olvidamos de vosotros porque todos y cada uno de vosotros deja un granito de arena. Deja un granito de arena que ayuda a construir este edificio, ayuda a construir este instituto y ayuda a que cada día sea más grande. Vivir la vida, chicos.
sido 4 años que nos hemos pasado de lujo y yo creo que no tenemos de nada que quejarnos porque lo hemos tenido todos siempre y no tenemos que tener queja nunca de este instituto. Y la verdad que hemos sido demasiado felices y hemos sabido afrontar las adversidades con alegría, ilusión. A mí, la verdad que me siento súper orgulloso de estar en este instituto y no me cansaría de decirlo. Y para comprobar lo felices que hemos sido, hemos preparado un vídeo y quiero que lo veamos todos juntos, así que os dentro vídeo. Lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca la labor del tutor ha sido súper importante y con ello presentamos a los profesores Ángela Sánchez, Olga Fraca, Montse Moradilla, Carlos Serrano, Juan Ignacio, José Javier, María Ángeles Barrio y Gema Sánchez.
profesores y también profesores como Virginio, que ya no está, lamentablemente, Alberto, tampoco está, Antonio, Pedro e Ignacio. Un aplauso para ellos. Y a continuación será Pedro el que nos ilustra con una bonita palabra, ¿no, Pedro? Un aplauso para Pedro. También lo que ahora mismo sientan vuestras familias al veros en este punto, tan guapos y tan guapas, celebrando que habéis llegado a la meta final de la ESO. Inmediatamente después viene la B, de Beatriz y de Bondad. Y voy a leer precisamente un poema sobre esta bonita palabra. Con dos cántaros de leche iba el burrito cargado. Sin derramar una gota, lo llevaba hasta el poblado. En el pueblo lo esperaban los niños alborozados. Iba el burrito despacio, con muchísimo cuidado, porque el burrito sabía que era todo su alimento. Con suerte un trozo de pan era todo su sustento. Un día en el camino un cántaro se rompió. Muy apenado el burrito, desconsolado lloró. Se acercó un niño famélico cuando vio cómo lloró, y aunque tenía mucha hambre, al burrito consoló. Con humilde consejo, llevar siempre la bondad como bandera y consolar a aquel que lo necesita. Esto será más importante que sacar una nota numérica en cualquier asignatura. Después tenemos la C, de Carlota, Carlos, Candela y compañerismo. Porque ya lo decía William Shakespeare, guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida. Individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Y ningún individuo puede ganar un partido por sí solo. Cuidad siempre al compañero que tengáis al lado, no le piséis. Porque quizás él o ella tenga que ayudarnos a nosotros en el futuro. Y por la parte que me toca, quiero agradecer a todos mis compañeros el hacerme sentir en casa en este centro y los buenos momentos que me han hecho pasar. La siguiente letra es la D, de Débora, de David y de disciplina. Este año ha sido duro, pero gracias a vuestra disciplina creo que podemos hacer un balance muy positivo, ya que el maldito coronavirus apenas se ha atrevido a cruzar el umbral de nuestras puertas. La disciplina es algo que tanto padres como profesores os inculcamos y es algo que no debéis tomar como mago perjudicial, sino como necesario para vuestro desarrollo como personas. Ser disciplinado es un valor al que acabaréis por darle las gracias en el futuro. Cuando sigáis con vuestra formación o en un trabajo, ya lo controlaréis. Llega el turno de la E, de Elena y de Esperanza. Vosotros sois una nueva generación que conforma la esperanza de un futuro mejor. Y después de pasar este año con vosotros, creo firmemente que podemos confiar en que al menos desde Almodóvar del Campo se lanzará al mundo un conjunto de chicos y chicas que lucharán por ese futuro que desde ya os pertenece, siempre partiendo de la base de ser buenas personas. Vuestro cuento en el San Juan Bautista avanza y llegamos a la G, de Gabriel y de Geografía. ¿Cómo no iba a nombrar a la geografía y a la historia en este día, claro? Aunque os he dado historia, para dar hemos visto mapas y os he hablado muchas veces de regiones de España y de geología también.
sea cual sea el camino que toméis, espero que lo hagáis recordando con cariño a estas materias. Aprended a amar vuestra geografía más cercana, las raíces que os han visto nacer y criaros, y tanto si os vais fuera como si os quedáis, hablad bien de vuestra tierra y de este rinconcito de esa España interior que llora cuando cada uno de sus hijos se va. No lo olvidéis nunca y dejad un hueco en vuestro corazón para ello. Y con todos ustedes, la I de Iker, Iván, Ismael, Ignacio, Isabel, Irene y de Igualdad. Una palabra que debemos practicarla con tranquilidad, sin pensar como algo asumido de manera natural. Seguir respetando a las personas sin ver su género, su orientación sexual, su color de piel o su religión. Mientras quienes os acompañen en vuestro camino sean buenas personas, eso ya es suficiente. Ya está. A lo largo de este año he comprobado que habéis sido en general muy respetuosos con los demás, pero pido que a partir de ahora nunca hagáis comentarios ofensivos porque no se sabe si estaremos haciendo daño a la otra persona. Y ha llegado el momento de la jota, de Jorge, el flamante delegado del cuarto de Javier, Jaime, Jesús y de Juventud. Hoy dejáis atrás la etapa de la niñez, aunque guardad un poquito de esos niños que habéis sido y dejad que hoy siempre os acompañe. Y es hora de lanzarse a la etapa de la juventud. Pensaréis que ya sabéis todo, pero recordad que la juventud aprendemos y la vejez entendemos. Vivid con intensidad estos años que tenéis por delante, porque luego no van a volver, pero escuchando y aprendiendo de vuestros mayores, que os acompañarán en este bonito camino. Vamos vislumbrando el final de esta página del cuento con la letra L de Luis, Lorena, Lucía y de Libros, esos amigos inseparables que os vienen acompañando desde tiempos inmemoriales y que espero que sigan siendo vuestros fieles compañeros. Pero además, nunca dejéis de leer. Leer es estar soñando con los ojos abiertos, es volar y es sentir. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Coged un buen libro y echad a volar vuestra imaginación. Y si es la noche que nació de la tormenta, mejor que mejor. Con la L tenemos a Marcos, a Marta, pero aquí me quiero parar un poquito más. Porque por la M también empieza la palabra madre. Y por ello, quiero parar para dirigirme a todas nuestras madres. Una vez, ellas de repente se quedaron embarazadas, cambiando desde ese momento tan ilusionante sus vidas para siempre. Vieron crecer sus barrigas mientras las acariciaban y cuidaban. Sufrieron los dolores del parto, unos dolores que olvidaron en cuanto vieron y estuvieron en brazos. Llegaron las noches de desvelos, de apenas dormir, de daros el biberón y cambiaron los pañales. Disteis vuestros primeros pasos mientras ellas os agarraban de la mano. Lo pasaron mal cuando tuvieron que dejar por primera vez en la guardería y en el cole. Vivieron con ilusión vuestra graduación de infantil. Se sentaron a vuestro lado en las primeras tareas y exámenes en primaria. Cada vez que habéis estado malos, con fiebre, han ido por la noche a poner los pañitos fríos, a tomaros la temperatura. Terminó primaria y sintieron temor cuando vieron que tan chiquititos pasabais al instituto. Pasan las noches en vela en vuestras primeras salidas con amigos, pensando si estaréis bien y rezando para que no os pase nada. Se dividen por animaros a que sigáis vuestra formación, pero todas sus preocupaciones e insomnios tienen recompensa cada vez que os llegan. Porque madre no hay más que una, y jamás nadie os querrá como os quieren ellas. Porque el amor de madre es infinito, y porque si os duele algo, a ella le duele el triple. Por eso, chicos y chicas, compañeros y compañeras, hacedles un homenaje cada día. No le faltéis jamás el respeto, ni madras. No soltéis nunca de su mano y haced caso de sus consejos. Son vuestros ángeles de la guarda, tanto cuando están con vosotros como cuando no. Desde aquí, a todas las madres, gracias por ese acto tan generoso como es el regalarnos la vida a cambio de nada y por vuestra lucha diaria. Un beso para todas. La voz es el turno de Olga y de Oreja. Aquí solo quiero pedir perdón a las vuestras, porque ya sabéis que yo chisto muy fuerte cuando habléis mucho. Y bueno, pues algún día os enseñaré cómo hacerlo, ¿vale? Para que vosotros también podáis chistar así de fuerte. La P es de Pablo, Paula y de profesores. Si antes decíamos que las madres eran vuestros ángeles de la guarda, nosotros vamos a ir también un poquito aquí en el centro. No dudéis ni por un segundo que todo lo que hacemos es por vuestro bien, aunque ahora no lo veáis a veces.
Para nosotros es también un orgullo veros aquí y vuestros éxitos son los nuestros. No me cabe duda de que nosotros tenemos la profesión más bonita del mundo, compañeros. Por mi parte, y seguro que hablo en nombre de todo el equipo docente, tanto de cuarto A como de cuarto B, decir que ha sido un orgullo ser vuestro profesor este año, que vosotros también me enseñáis cosas a mí y aprendo, y que os habéis ganado 41 huequecitos en mi corazón de donde ya no saldréis nunca. La penúltima letra es la S, de Sofía y de sabiduría. Hoy salís un poquito más sabios de lo que entrasteis. Muchas veces os preguntáis que para qué sirve lo que os damos, que no va a hacer falta en la vida. A vuestra pregunta os voy a contestar con un proverbio chino. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Nunca dejéis de aprender y de hacer los sabios. Y llegamos al final con la V, de Víctor y de Victoria. El llegar hasta aquí lo es. Vuestro esfuerzo es el que os ha traído a este acto. También los errores, que son imprescindibles para avanzar. Mi más sincera enhorabuena por haberlo logrado, y para la siguiente solo deciros que la victoria pertenece al más perseverante. Os deseo muchos éxitos en el futuro y que seáis personas fieles. Para cerrar por fin vuestra página de estos años en el San Juan Bautista, lo voy a hacer con unos versos del artista cubano Alexis Valdés sobre la esperanza en que todo vaya bien, tanto para vosotros como para toda la sociedad. Y dice así: cuando la tormenta pase y se amanse los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos, pero jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos guardado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvan mejores, como nos habías soñado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. I'm trying to find the words to
Con esto y dicho todo, bueno,
quiero decir a mis compañeros, pues han sido para mí lo mejor que ha pasado por aquí. Independientemente de si he tenido alguna lágrima con ellos, de alegría o de tristeza. Así que ahora me gustaría pasar a lo siguiente. Algunos se preguntarán por qué no estoy felicitando a profesores o agradeciéndoles algo. Y es que lo que yo quiero hacer con ellos primero es llegar a una pequeña conclusión. Básicamente, lo que yo quiero decir de ellos es que han influido en todos nosotros, en la manera en la que pensamos o actuamos. Un profesor ahora mismo te puede enseñar a hacer muchas cosas, de su asignatura sobre todo. Ahora mismo yo podría aprender matemáticas, historia, lengua. Pero yo creo que las diferencias se encuentran como te lo enseñan. Hay personas que te darían una clase de la cual tú te olvidarías al salir. Pero otras personas que cada palabra que dicen se te queda una vez terminada la clase. Y en vista de que Pedro, nuestro tutor de este año, en cuarto B, le gustan mucho las frases, básicamente ha conseguido que de una clase un tanto penumbrosa haya asistido cierto pacificador que nos ha dado un poquito de, bueno, lucidez entre toda esta locura, porque más de una vez habrá querido pegarnos algún capón. Y procediendo de ello, yo creo que cualquier profesor aquí, no solo como deberíamos verlo, como alguien que nos enseñe, porque ellos nos enseñan asignaturas, pero lo que de verdad nos enseñan al final del día es cómo tenemos que afrontar la vida. Y viendo ello y analizándolo, el listo es capaz de saber cómo es que tiene que afrontar sus problemas y sus más grandes virtudes. Ahora me gustaría terminar, para no acaparar todo este tiempo, y es dando otro agradecimiento, pero este es más especial, porque no tiene que ver con nadie que está aquí ahora mismo. Durante todo este trayecto, que ha sido el viaje de la ESO, yo he perdido a unas personas. Mi abuelo Rafael, mi abuelo Severo y mi abuela Jenny. Que sea donde sea que estén y en paz descansen, espero que en este momento me estén viendo. Y si fuera así, me gustaría decirles que solo he llegado a un escalón para poder escribir el punto y final de este libro que he cabido y de este capítulo que va a ser mi educación secundaria, para lograr algún día tener el mínimo número de enseñanza y sabiduría que han llegado a tener ellos. Y sin más que añadir, gracias a todos por estar aquí y dar un verdadero sentido para que yo pueda venir y sonreír a todo el mundo. Muchas gracias. Hoy estoy aquí para contar la historia de unos chicos, la historia de una buena parte de su vida, nuestra historia. Algunos nos conocimos cuando todavía no sabíamos caminar ni hablar, pero así fuimos todos. Nos divertíamos y aprendíamos cuando ni todavía imaginábamos que íbamos a llegar a donde hoy estamos. Desde aquel momento no nos separamos ni un instante en este largo camino que nos habían dado la oportunidad de hacer. Los años pasaban poco a poco y cada vez nos íbamos haciendo más mayores. Cada vez íbamos aprendiendo tanto las cosas que nuestros padres, abuelos, nuestra familia nos enseñaban, como también lo que nuestros profesores y tutores nos transmitían. Y ya, cuando pasaron 9 años, sin darnos cuenta, ya éramos mayores. Habíamos crecido y ya no éramos pequeños. Éramos aquella clase de sexto de primaria, una clase que había pasado muchos momentos únicos y que ahora se enfrentaba a otra nueva etapa, con nuevas experiencias y nuevas dificultades. Nadie sabía que nos esperaba fuera de aquellas paredes donde habíamos pasado nuestra infancia. Sin embargo, todos teníamos que dar ese salto y todos estábamos preparados para ello. Y así empezó otro nuevo año. Otro año en que volvíamos a ser los pequeños de aquel lugar tan grande, tan increíble e inexplorado para nosotros. Un lugar donde íbamos a pasar también buena parte de nuestra vida y donde no sabíamos qué, a partir de ese momento, y a lo largo de esos años, esta iba a ir cambiando. Empezaríamos a saber cómo estudiar y aprender que las cosas no siempre salen bien. Aprenderíamos a valer para el mundo, a luchar por nuestros sueños y a perseguir aquello que queríamos. Tampoco fue un camino de rosas. Poco a poco se iba a ir complicando,
ya sea por los estudios o por algunas circunstancias de la vida. Sin embargo, ahora estamos aquí, preparados para recibir aquello que durante tanto tiempo habíamos estado intentando conseguir. Ya no somos niños pequeños, niños que lloran porque no les dejan un juguete, o niños que solo tenían que aprender a leer y a escribir. Ahora somos aquello en lo que cada uno nos hemos convertido. Ahora ya empezamos a ser hombres y mujeres. Ya sabemos que los estudios no definen cómo es una persona, que las amistades van y vienen y que hay que luchar, aunque muchas veces, aun haciéndolo, perderemos. Y todo esto no lo hemos aprendido solos. Ha habido personas que han estado allí enseñándonos todo aquello que ahora sabemos y que gracias a eso hemos podido descubrir muchas cosas más. Y no me refiero a los amigos, me refiero a los profesores. Personas que sin ser nuestra familia y sin tener ningún vínculo con nosotros, siempre han estado pendientes y nos han hecho crecer. Algunos mejor que otros y con mayor o diferente dificultad, pero han estado allí. Muchas gracias por enseñar vuestra sabiduría, por aguantarnos y por hacernos llegar hasta aquí. También muchas gracias a nuestra familia, a nuestros padres y a nuestros hermanos, por seguir animándonos, por nuestros abuelos, que ya sea aquí o en el cielo, están orgullosos de nosotros, y a toda aquella familia que nos ha ayudado, educado, hecho crecer y avanzar. No nos faltéis nunca, por favor. Y gracias a vosotros, chicos. Gracias por ser como sois, por haberme acompañado en este camino y espero seguir con vosotros. Gracias por darme la oportunidad de vivir la vida. Gracias por darme la oportunidad de comprender que una amistad se ríe y se llora con ella. Gracias por esos momentos, que ya sean las excursiones que hicimos, los bailes y canciones que cantamos, las veces que las liamos, las veces que nos reímos y nos enfadamos. Lo echaré de menos. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Adrián Álvarez Fernández.
Gregorio. Iván Gómez Charabias. Gabriel Laudovi. Morales Moreno. Carlota Moreno Valiente. No, no, no está Carlos.
Thank you.
Álvaro Garrido Cabezas. Andrea Fornella. Gracias.
Chillarón. Moreno Herrero. Bueno, pues ya hemos terminado la exposición de banda para nuestra clase de cuarto. Solo un aplauso para todos, por favor. ¿Lo voy a hacer la bandita, qué? Flipante. Bueno,
Ahora será Ignacio de FP Básica, que procede a la imposición de bandas. Un aplauso para él, por favor. Thank you.
incluso uno de nosotros que tenemos el pilar. Y no, si los días no contaran, no tendrían que dejarte atrás. Pero es tarde, ya es muy tarde, y esto duele. Me debo ir. No me quiero ir. Me tengo que ir. No quiero partir. Debo alejar. Tengo que cambiar. Tengo que soñar. Tú tienes que soñar. Y debemos llegar. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz que apagó. Y estoy seguro que dos no sobreviven con solo un corazón. Para abrazarnos, para entrarnos, para perdernos. Tanto, duele tanto la vida sin ti. Duele tanto que te puedo decir. Duele tanto que no quiero vivir. Será que estamos de ciclo. Pienso que de pronto yo no soy para ti. Pienso que quizás te olvidaste de mí. Y así es fácil cuando sueñas otra vez. La gente está gritando en la calle. La gente está diciendo no pares. No pares, no pares. Si escuchas ruido, no pares. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz, tanta paz. Estoy seguro que dos no sobreviven por solo un corazón. Para abrazarnos, para curarnos, para perdernos. Mira si la vida fuera fácil. Yo tendría mil amores más. Y tú seguro tendrías otro que te hagas olvidar. Bueno, pues para empezar, voy a saludar a los padres y a mi madre. Ay, que no está. No, ya en serio. Buenos días. Es difícil describir lo que se siente cuando se asume la responsabilidad de presentar un acto como este, que es tan importante para todos, que hoy nos despedimos de nuestro querido instituto. Para algunos de nosotros han sido 6 años, y para otros 2. Pero en cualquier caso, para todos ha sido igual de intenso. Estos 2 últimos años han marcado nuestras vidas. Terminar una etapa en plena pandemia marca. Primero, queremos agradecer a todos los profesores, los presentes y los ausentes, su capacidad para comprendernos y haber sido parte de nuestras vidas. Haberos enseñado todo lo que hoy en día sabemos. A nuestros padres, que nos han acompañado también en esta dura tarea que es educar en la adolescencia. Y al personal de limpieza, conserjes, administrativos, que son también una parte importante de esta gran familia. Y cómo no, a la persona que se está encargando, debido a que nuestros padres no han podido asistir, de llevar este acto a nuestras casas, Álvaro.
También queremos agradecer al equipo directivo el trabajo realizado y que hayan puesto tanto cariño en la organización de este acto de graduación. Y por eso solicitamos que el director del centro que nos acompañe y nos dedique unas palabras. Bueno, a ver, anoche pensando un poco qué era lo que os quería decir, porque es verdad que es, creo que hay que dar más relevancia a los discursos que van a hacer vuestros tutores y la gente que va a participar. Analizando un poco, yo qué sé, el curso, ¿no? Y viendo también la trayectoria, yo siempre os lo he dicho que vosotros entrasteis conmigo, ¿vale? Y para mí pues es un honor haber finalizado y haberos dado clase en segundo de bachillerato. Ya que alguno de vosotros os había dado antes, para todos no, ¿no? Entonces, ya os digo, empezasteis conmigo en primero de la ESO, que fue cuando entramos aquí, cuando yo formé parte del equipo directivo como jefe de estudios, y es un honor de verdad poder graduaros a todos vosotros. Me ha permitido este año conoceros mucho más a fondo, ¿no? Después de las muchas batallas, las muchas luchas, las protestas de Adrián, la voz de Venevera, en fin, todo entra dentro de la normalidad, dentro que creo que es lo más sensato, ¿no? Es decir, todo eso entra dentro de lo que sería un curso difícil para todos y en el cual al final con lo que nos tenemos que quedar es que, bueno, pues estamos aquí todos, estamos todos sanos, ¿no? Y que nos graduamos, ¿vale? Pensaba sobre todo también en cómo se han desarrollado nuestras clases, ¿no? Las clases de historia, ¿no? Yo sobre todo quiero agradecer el hecho de que un viernes a última hora, clase de historia de España, ¡madre mía! Bueno, no faltaba ni uno, eso es verdad que no faltaba ni uno. No sé si sería por los aprendizajes de, pues eso, de los reyes, o también a eso iba, es decir, por las anecdotillas que íbamos contando, ¿no? Es decir, y con esas preguntas que me hacía, y sobre todo de vida de estudiante, cómo se vivía en la universidad, les contaba mis años 90, y siempre estaba la pregunta típica, ¿eh? Te vuelvo a mencionar, Adrián, ¿se iba mucho Vicente? Pues sí. Os invito a que disfrutéis de esta nueva vida de universitarios que empezáis. Yo creo que es una de las etapas, para mí hay dos etapas fundamentales en mi vida, en lo que sería la vida de estudiante, que por otra parte es muy larga, ¿no? Para mí el instituto es una de las etapas más bonitas que yo viví, y la universidad, ¿no? El instituto, por ser una pequeña familia en la que, como vosotros hacéis, es decir, sois 40 que os lleváis bien, que tratáis de ir a todos juntos, opiniones para todos, evidentemente, somos diversos y por tanto tenemos diversas opiniones, pero al final estáis juntos y estáis unidos, ¿no? Pues eso yo creo que me recordaba un poco también a mi paso por el instituto, y eso une mucho no solamente entre vosotros, sino que también nos une a la propia institución, a lo que es el propio centro, ¿no? Y me acordaba también de mi etapa de universitario, ¿no? Los comienzos, chicos, no van a ser fáciles, es decir, ¿en qué sentido? Vais a cambiar de ciudad, vais a cambiar de gente, pero aún así os vais a adaptar perfectamente y vais a acostumbraros de una forma rápida, ¿no? Lo que sí os pido, sobre todo como hacíamos en las clases, ¿no? Que en esta vida se puede hacer de todo. Estudiar y divertiros, ¿vale? Las dos cosas. Hay que estudiar y divertirse, que se puede, ¿vale? Quiero también, pues eso, agradeceros. Sabéis que es un año difícil, lo he dicho antes también en la graduación de cuarto. Empezamos ya el año pasado con un año difícil, en marzo, aquel año fatídico, es decir, aquel comienzo cuando tuvimos que cerrar aquella puerta, que pensábamos que íbamos por 15 días, y se convirtió, pues, como a mí me pareció, una eternidad, ¿no? Este año, gracias a Dios, hemos podido volver a lo presencial, hemos mantenido lo presencial, hemos apostado, siempre lo he dicho, por lo presencial, porque creo, y en definitiva lo sigo pensando que la enseñanza y la educación se hace mucho más fácil si es presencial. No sé, los seres humanos estamos acostumbrados, por decirlo de una forma, a entenderme las palabras, al roce, ¿no? Entonces, evidentemente, es lo que es, y al ser humano nos gusta estar en sociedad, ¿no? Entonces, me alegro sobre todo eso, de que hayamos podido mantener una normalidad, de que hayamos podido, todos los profesores que os hemos dado clase en segundo bachillerato, bueno, pues formados
en estas circunstancias difíciles, que os vayáis contentos del centro, ¿vale? Y que, bueno, pues que a pesar, ya os digo, de que habéis un curso que nos ha costado mucho aceptar, en cierta manera, las normas que venían y que era lo que había, no podíamos hacer tantas cosas, pero al final, pues yo creo que de la primera lucha al final se os coge mucho cariño. Yo, por lo menos, es lo que tengo que decir. Hace un año, yo creo que por eso, por la intensidad con la que se vive, y especialmente el segundo bachillerato, en el cual, pues, pasamos de, pues, como las parejas, ¿no? De la riña al abrazo en cuestión de segundos. Yo creo que esto es un poco esa relación que se establece en segundo de bachillerato, porque las relaciones son muy intensas, ¿no? Bueno, daos la enhorabuena a todos. Bueno, ya os graduáis. Celebrarlo, ¿vale? Y no me quiero despedir sin agradecer, sobre todo, pues, el empeño que se ha puesto en este acto. Sabemos que nos falta algo que nos ha podido faltar otros años. También es cierto que hemos podido hacerlo. Quiero recordar a los compañeros de Vuelta el año pasado, ¿vale? Los quiero recordar. Ellos no pudieron tener un acto como habéis tenido vosotros, ¿vale? No tuvieron ni padres, y el acto que hicimos realmente fueron, esta Trini aquí presente, fueron pues 20 minutos, de una forma rápida, con mucho miedo, pues no sabíamos lo que podía pasar, pero que sí, de una forma para despedirnos de ellos. Pero vosotros habéis tenido la suerte, hemos andado un pasito más, en que hemos podido hacer el acto como a nosotros nos gusta. No pueden estar los padres, pero lo podemos celebrar por lo menos, y luego lo podéis celebrar también fuera. Bueno, pues agradecer a todos los que han participado, ya os digo, en este acto. Agradeceros, lo primero, el empeño de muchos de vosotros, en que esto, en la decoración, en los discursos, en los vídeos, ¿no? Es decir, el trabajo que habéis hecho, que yo creo que es un trabajo, que ahora lo veremos, es un trabajo muy bonito, y que yo creo que nos va a gustar a todos. Y bueno, también agradecer, es verdad, a Álvaro, que se está encargando, bueno, y a Juan Carlos, que también está, y lo tenemos de jefe de cámara. ¡Dale un aplauso, hombre! Y agradecemos eso, el trabajo que hay detrás de todo esto, que es mucho, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, ¿vale? Porque sabemos que lo disfrutáis, ¿no? Ayer por la tarde, cuando preparamos, pues eso, más allá de la preparación, con la risa, la complicidad, la charla, ¿no? Todo eso al final es lo que te llevas y es lo que queda en vuestro recuerdo. No os olvidéis nunca del instituto, ¿vale? No os olvidéis nunca. Aquí estamos, aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Lo hemos hecho para algunos de vosotros durante 6 años, para otros durante los 2 años que estáis con nosotros en bachillerato. Y lo seguiremos haciendo. Nos gusta mucho que nos vengáis a vernos. Nos gusta mucho que vengáis a visitarnos de vez en cuando, y saber de vosotros. En cualquier caso, los que vivimos aquí tendremos la suerte de poder saber de vosotros cuando nos encontremos por la calle. Y sobre todo, iniciar este galope, que comienza, iniciarlo de una forma tranquila, pero sin pausa, ¿vale? Y sobre todo, como he dicho antes, que seáis muy felices, vivir la vida, que la vida son 2 días, estudiar, pero disfrutar de esta nueva etapa que también comenzáis, y lo he dicho, no os olvidéis de nosotros, ¿vale? Porque nosotros os llevamos en el corazón. Se os quiere mucho, ¿eh? La labor de los tutores en estos últimos 2 años ha sido muy importante. A Rafa, María Luisa y especialmente a Elvira y a Cristina, que nos han acompañado este último año, queremos darles las gracias. Gracias por vuestra paciencia y dedicación. A ella le cedemos la palabra.
importancia de ir en transporte público o en bicicleta en vez de utilizar el coche propio. Aquella clase me ha recordado lo importante que es la huella que dejamos en cada una de las personas que conocemos. Posiblemente esa huella puedan ser dos palabras, una mirada, un abrazo, que nos animaron o que nos alegraron en algún momento que lo necesitábamos. Pensando en las huellas que dejan las personas a nuestro alrededor, me he acordado de mis años de instituto, de los profesores que tuve y de los compañeros que se convirtieron en amigos. Recuerdo solo pequeños detalles, frases y comentarios que se quedan grabados y que te ayudan y te animan a seguir. María Luisa, que está ahí, por ejemplo, fue mi compañera en mi época de estudiante y ahora también en mi época de profesora. Y cuando recuerdo la huella que me ha dejado y que me sigue dejando en mí, me viene una sonrisa. Las dos juntas estuvimos viendo el instituto después de muchos años sin venir por aquí. Recordábamos las tarimas de las clases, cuando nos poníamos en la barandilla, en las escaleras, esperando la siguiente clase, y nos venían a la mente algunos profesores que te ayudan tanto y que te hacen tomar decisiones en una época en la que no tienes casi nada claro. He pensado en la huella que vosotros habéis dejado en nosotros, los profesores, y he recordado algunos comentarios de mis compañeros, y os los quiero transmitir con mucho cariño. María, que está ahí, me comentaba su obsesión con el reloj en clase, recordándoos 15 minutos conceptos, media hora de tema, venga chicos, que se os pasa el tiempo. Juan Carlos normalmente os solía preguntar, ¿os habéis enterado de todo? Y vosotros respondíais, nada, Juan Carlos, no te preocupes, luego lo miramos en YouTube. Ángela me dice que cuando os conectabais online y salía su cara cansada, con ojeras, Nerea la animaba por los problemas técnicos y le gritaba, ¡guapa! ¡Qué mejor forma de animarte, ¿verdad, Ángela? Marianne, que está también, no sé dónde está, que está por ahí, me dice, ¡ay, estos chicos! El cariño que les he cogido, a pesar de las veces que me han buscado cambiando la fecha de mis exámenes. Les deseo que esta nueva etapa que comienza sea como una de esas funciones que hemos estudiado, con máximo en éxito, mínimo en dificultades y tendente a infinito en felicidad. Cristina, se enfadaba mucho con vosotros y cuando estaba ya harta os decía, Dios mío, desde primero de la ESO aguantando, anda que si yo lo iba a saber, y vosotros le respondíais, pero Cristina, si en el fondo nos quiere mucho. Seguro que os acordáis cuando Vicente os decía a última hora del viernes, que lo acabo de decir, chicos, cuidaos mucho. ¿Qué pensaría Vicente que ibas a hacer un viernes por la tarde? Y vosotros le contestabais a Vicente, Vicente, cuídate. Me dice Carlos que si habéis conseguido esas notazas en dibujo técnico, en selectividad, a pesar del profesor que tenéis, que ya podéis conseguir lo que queráis en la vida. Gema, que está ahí, me dice que hay un concepto que seguro que no vais a olvidar y que espera que seáis capaces de amortiguar los problemas que os encontréis en el camino, al igual que lo hace el tampón bicarbonato. También recordaréis los chascarrillos de Pedro, como por ejemplo, ríe, ríe, que después llorarás, o cuando chistaba y os molestaba mucho. También me cuenta Villaseñor que parece ser que la red PC20 nunca funcionaba. Y aunque hubo algunos duendes que intentaron arreglarla, no hubo manera. También recuerda las luchas con gel hidroalcohólico que hicieron volar las fregonas por la clase. Madre mía. María José, la orientadora, que no la veo, me recuerda el grupo tan increíble que sois. Y ya lo demostrasteis en segundo de la ESO, cuando operaron a Sandra, cómo la ayudabais con la mochila. Nunca la dejasteis sola. Demostrasteis los buenos niños que sois. Y doy fe de ello, porque yo también recuerdo aquello.
Y yo me acuerdo, pues sobre todo de Irlanda, de lo bien que lo pasamos, del buen tiempo que nos hizo, de cómo cantabais cumpleaños feliz a lo loco a Rodrigo en medio de la calle y la gente nos miraba como si estuviéramos locos. Me acuerdo de todas las veces que me llamó Adrián porque estaba perdido. Del día que casi perdimos el tren, ¿verdad, María? Y de lo que disfrutasteis en la playa haciendo fotos por la noche. Bueno, pues espero que penséis en las huellas que como personas dejáis y que queréis dejar, teniendo en cuenta que las personas que ahora se separan de vosotros por estudios o por trabajo, las veréis seguramente en el futuro. Intentad dejar siempre huellas bonitas. Intentad que esas personas os recuerden con cariño y con una sonrisa. Quiero acabar con un poema que me encanta de John Wesley. Me lo aprendí en inglés, lo iba a hacer en inglés, pero yo creo que mejor en español, ¿verdad? Os lo he traducido y espero que lo sigáis siempre y a ver si os gusta. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, de todos, en todos los lugares que puedas. En cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Una nueva ilusión, ya lejos de aquí, pero no lejos de nuestro corazón. Aún recuerdo vuestras caras infantiles, ilusionadas y a la vez temerosas de primero de la ESO. Nunca olvidaré la timidez y los miedos de los primeros días. Nuestro pequeño desdoble con Cristian, Guillermo, Jaime, a Irene acercándose para empezar una de sus largas conversaciones. A Olivencia, Rodrigo llorando porque los mandé a jefatura al quitarle David la silla a Rodrigo y caerse. A Nerea haciendo el loco allí donde estuviera. A Alba diciéndome que me tenía que contar muchas cosas. Las regañinas que le caían a algunos, como a Mario, a Adrián Muñoz, a Pardo, a Alberto y sus horas de percusión. A Marian y sus reivindicaciones. A Raúl y su mano levantada para preguntar dudas, las amenazas con llamar a las casas, la alegría cuando otro año más no se enteraba de que yo volvía a dar clase, a los nuevos compañeros como Rebeca, Jao, Elena, que enseguida se convirtieron en amigos, tampoco olvidaré la alegría de Adrián Caballero a sacar su 9 en lengua, la llamada de Ana llorando porque ya podía estudiar matemáticas, a Alba alucinando con sus notazas en la BAU. Empezamos juntos esta andadura y juntos la terminamos. Han sido muchas horas de clases, ejercicios, trabajos, exámenes y muchos momentos de charlas, de risas, de enfados, de confidencias, hasta convertirnos en una pequeña familia. Sabéis que sois especiales para mí y para todos, pues nos han pasado cosas increíbles, buenas, malas, como una pandemia, un crucero anulado, confinamiento, clases y exámenes online, ejercicios por WhatsApp, positivos en COVID, y todo ello lo hemos superado. Aunque no ha resultado fácil, pues al fin lo habéis conseguido. Solo me queda daros la enhorabuena y desearos lo mejor en vuestros estudios y en la vida. Ya sabéis que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Aquí siempre estará vuestra segunda casa, la que os ha visto crecer, madurar y ser las excelentes personas en las que os habéis convertido. Me despido con unos versos de nuestro querido poeta Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Os echaremos de menos. Bueno, pues muchas gracias por las palabras de Cristina y Elvira. Y han sido 2 años intensos en los que hemos vivido muchas experiencias. Hemos sido muy felices, a pesar de no haber ido al crucero. Y hemos sabido afrontar las adversidades con la mejor de nuestras sonrisas. Comprobaremos las imágenes, con imágenes, ese paso por el instituto, dentro vídeo. To we'll be right back.
agujero, el empalador, la culera, un taladro. Os tengo que decir, es muy importante la ciencia, pero sobre todo con mujeres, porque hemos descubierto muchas cosas. Y ahora, chicos, en este día 11 de febrero, os tengo que decir, ¡viva la ciencia! Vamos a proceder a la... Perdón, eso lo sabe después. Ahora es el turno para los alumnos. Muy bien, si te lo dan mejor... Perdón. Serán Adrián y Alba en el grupo de ciencias y Alejandra en el grupo de letras los que hablen en nuestro nombre. Empezábamos todo este viaje juntos y ahora tengamos que decirnos adiós. Adiós a este instituto y sus profesores que nos han visto crecer y con los que hemos vivido experiencias y momentos que jamás olvidaremos.
porque a pesar de que hablo mucho de la etapa universitaria, estoy segura de que los momentos y recuerdos que nos llevamos de aquí no los vamos a repetir nunca más. Agradecer sobre todo la cercanía que hemos tenido, el vínculo con profesores y entre nosotros que han conseguido que esta etapa y sobre todo bachillerato haya sido muchísimo más amena. Empezamos preocupados y con miedo de lo que nos podríamos encontrar. Estoy temblando, madre mía. Gente mayor que nosotros por los pasillos, nuevos profesores y un nuevo mundo desconocido, y al final mirarnos ahora. Hemos formado una pequeña familia en este lugar. Recordar también el curso que pasamos en primero por toda la situación del COVID. Un día preocupado por los exámenes que teníamos, y esa misma tarde nos pusieron en cuarentena 15 días y otros 15 días, y con la tontería llegamos a 3 meses, pero bueno. Y al final no volvimos al instituto. Llegó septiembre y estábamos con la incertidumbre de qué podría pasar este año, ya que además sería nuestro último año juntos y no queríamos llevarnos un mal recuerdo. Pero bueno, gracias al esfuerzo de los profesores hemos podido vivir un año más o menos con normalidad, a pesar de distancias, confinamiento y las mascarillas. La webcam, el hidrogel y las mascarillas han sido nuestros mejores aliados este año. El confinamiento del curso pasado tampoco nos llevamos malos recuerdos, ya que a pesar de todo nos reímos y lo vivimos juntos. Con los exámenes colectivos, que luego por casualidades de la vida se parecían, los mensajes de sigues vivo cuando no llegaba la tarea ese día al profesor, y cuando llegaba luego por las noches, con nuestras videollamadas y las bromas para que se hiciera un poco más amena la cuarentena. Y claramente no vamos a olvidar otro crucero. Tanta organización con los claveles, los ramos, la que liábamos, para que luego en el último momento nos dijera que nos quedábamos en tierra. Eso sí. Buenas fiestas, nos montamos en el crucero. Por último, queremos de corazón agradeceros a todos los profesores por lo que habéis hecho por nosotros durante todos estos años. Hemos peleado, llorado y negociado por los exámenes que al final no hacíamos ninguno en su día. Hacer una mención especial para Cristina, ya que a pesar de ser su primer año dando segundo bachillerato, con su esfuerzo y dedicación, ha hecho un gran trabajo por nosotros. Ella ha sido nuestra fiel compañera durante los 6 años, la que siempre ha estado con nosotros, la que más ha podido apreciar nuestra evolución en esta etapa. Más que una profesora, ha sido nuestra amiga. Fuera la hora que sea y el momento que sea, siempre estaba ahí, escuchándonos y apoyándonos en todo momento. Mil gracias por todo, Cristina. Te llevaremos siempre con nosotros, vayamos donde vayamos. Y Adira, gracias por tu dedicación, por inculcarnos tanto en inglés con tu focus y reflexive, que se intentaban hacer la medida de lo posible, y por acompañarnos en una gran aventura como fue Irlanda. Por último, también para Ángela y Vicente, gracias por todo vuestro esfuerzo y apoyo, por hacer este año lo más normal posible, y perdón por los quebraderos de cabeza que os hemos ocasionado durante el curso. Y sobre todo, Ángela, gracias por tu santa paciencia. Y que a pesar de ser el único año que has estado con nosotros, te hemos cogido muchísimo cariño. Y te vamos a llevar siempre, vayamos a donde vayamos. Y también a Vicente por tus esfuerzos, para que aprendiéramos un poquito de historia, aunque a veces sea un poquito más difícil. Pero has sido el único que ha conseguido que esta asignatura fuese un poco más con tus anécdotas para nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje y esto no será un adiós definitivo, es un hasta luego. Siento mucho, pero los presentadores a mí no me dijeron que iba después. Pensaba que iba un vídeo. ¡Presentadores! ¡Se lo encuentro! No, ya, en serio, en serio. Buenos días a todos, alumnos, profesores, que ya veo que están algunos bastante llorosos, y padres presentes telemáticamente. Antes de comenzar este discurso, me gustaría aclarar su autoría, porque aunque yo le haya dado forma y sea su representante, su contenido no es solo mío, es de todo bachillerato. Desde aquí agradezco a mis compañeros por haberme dejado expresarlo en un día tan importante como hoy. Sé que esta situación es algo insólita y bastante diferente, como bien han explicado mis compañeros Alba y Adrián en su discurso,
Pero a pesar de todos los problemas que hemos tenido, deberíamos agradecer al menos que nosotros podemos celebrar una graduación. Debido a que la promoción anterior no tuvo tanta suerte, como también ha dicho el señor director, ¿no? Sé que estamos ya hartitos de tanto discurso, así que intentaré expresarme de la forma más dinámica y ligera. Comenzamos una nueva etapa, una etapa de descubrimiento, valentía, madurez. Una etapa que, según muchos, será la mejor de nuestras vidas, donde por fin nos descubriremos a nosotros mismos. Sin embargo, para emprender este viaje, para coger este avión, debemos pararnos un momento, mirar la pantalla, buscar nuestro vuelo y darnos cuenta de que no todos vamos a los mismos destinos. Algunos viajarán juntos, sentados asiento con asiento, y será un vuelo directo y bastante agradable. Otros, sin embargo, viajarán solos e incluso tendrán que coger varios transbordos hasta llegar al destino deseado. Pero lo importante de este viaje no es el vuelo ni el tiempo que dura, sino el equipaje que llevas contigo. Y este instituto forma parte de ese equipaje. Y debemos decirle adiós. Adiós a sus pasillos llenos de niños de primerillo, corriendo de un lado a otro. Adiós a esa sala donde siempre que teníamos un problema acudíamos, la sala de profesores. Adiós a su cafetería, donde compramos esos bocadillos recién hechos. Adiós a esa clase de música, que por alguna extraña razón nunca olía bien. José Ignacio, desde aquí te pido perdón. Quédate con el recuerdo de cuarto, que fue una magnífica clase. Tanto sufríamos cuando sabíamos que nos tocaba bombas. Adiós a esa biblioteca en la que hacíamos los deberes que se nos olvidaba en casa. Adiós a este salón de actos con el que tanto hemos aprendido con muchas de sus charlas. Adiós a esa estruendosa sirena que, a pesar de decir que sonaba menos cinco, todos sabíamos que sonaba cinco minutos antes para dejarnos a los alumnos como tazones. Equipo directivo, por favor, responda esto, por favor. Más, tenemos que decirle adiós. No obstante, no ha acabado nada, más bien no ha hecho nada más que empezar. Bachillerato ha sido una etapa de crecimiento personal, de autoexigencia y de automotivación, pues de nosotros dependíamos el querer llegar o no a estudiar aquello que queríamos. Sin apenas darnos cuenta, las personas que nos habían acompañado, que habían sido nuestros guías en años anteriores, ya no estaban. Y éramos nosotras con un sinfín, contra un sinfín de opciones entre las que elegir. No solo académicas, sino sociales, deportivas o sentimentales. Sé que más de un compañero, aún a día de hoy, sigue barajando opciones. Aún se encuentra en el check-in del aeropuerto esperando entrar. A estos compañeros les pido paciencia y, sobre todo, que crean en ellos mismos. Hablando de compañeros, me gustaría pedir un aplauso para todos ellos. Nos encontramos aquí ahora mismo 40 personas. 40, ¿verdad? Es que soy de letras. Que a estas alturas hemos superado algo que veíamos muy lejano. Muchos de ellos han sufrido ataques de ansiedad, llantos, alegrías, discusiones sobre qué día poner exámenes, enfados, momentos divertidos, se han caído, han vuelto a levantarse, han necesitado Red Bulls, cafés, tilas, valerianas, pastillas para concentrarse o para memorizar. Pero aquí están, todos ellos, graduándose. Porque, chicos, esta graduación es nuestra y nos la merecemos más que nunca. Por eso yo os doy un aplauso. También, y para terminar, me gustaría dejar algo en claro para todos vosotros. Una nota no nos define.
Sé que es más fácil decirlo que sentirlo, porque toda nuestra vida nos han hecho pensar lo contrario. Para algunos compañeros una nota como un 7 es una grandísima nota, una nota por la que enorgullecerse, y para otros compañeros no se muestra todo el trabajo invertido. A esas personas les digo, a partir de ahora vamos a vivir nuestra vida, la auténtica vida. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para ser camarero, para ser médico, para ser ingeniero, para ser fontanero. Y para todo esto, la habilidad y la experiencia cuentan y mucho. Pero lo que viene luego es la actitud, lo que importa en todo esto. Tú no eres una persona grandísima porque tengas muchos conocimientos. No eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Eres una persona grandísima por tu manera de ser. A nadie le aprecia por lo mucho que se sabe o por los títulos que se tienen. Nadie te aprecia por los años que hayas invertido estudiando o trabajando, sino por tu manera de ser. Y a toda persona fantástica tiene una manera de ser fantástica. Y desde aquí, desde este escenario, os digo que todos vosotros sois unas personas fantásticas. Con un 8, con un 13, con o sin matrícula, con una carrera o con un módulo, con bachillerato o sin él. Sé que nos tenemos que separar, sé que no quedaremos tanto como antes, pero me alegra haber podido compartir mis recuerdos y mis experiencias con todos vosotros, tanto profesores como alumnos. Yo ya estoy a punto de embarcar y si la casualidad quiere que mi avión o en mi destino final me encuentre con alguno de vosotros, espero poder revivir de la mejor manera estos recuerdos y sentimientos. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué vacío dejará? Hoy entrevistaremos a algunos de los profesores para saber alguna de las anécdotas de estos últimos años. Aquí comienza... Equipo de investigación. Aquí estamos con el director de San Juan Bautista de la Concepción, que ha visto crecer a estos niños. Hola, buenas. La verdad que sí que yo entré con ellos y la verdad que es una alegría que... Pues también haber tenido el gusto de decir lo mismo que entré con ellos, también había sido un placer haber podido darles clase, ¿no? Este último año que están en el instituto. Cuéntanos alguna de las anécdotas más graciosas que tengan con tus alumnos. ¿Con mis alumnos o con vosotros? Con vosotros la verdad que se pueden contar muchas. Tenía que tirar de hemeroteca a ver algún, por ahí algún partecillo, que seguro que los hay. Pero anécdotas así graciosas, bueno, pues las voces de Nerea, que siempre ahí le dan el tono a las clases, ¿no? Las protestas de Adrián, que también le dan el tonillo a la clase, en fin, esas son las más destacadas. La verdad es que este año, por eso es que teníamos que estar muy serios, ¿no? Es decir, pues anécdotas como tal, es decir, no ha habido muchas, algunas con Jao. Con Jao sí hemos tenido varias anécdotas. Sobre todo cuando pasaba a las clases como si estuviera por su casa, ¿no? Es decir, eso de no llamar, es decir, o ver a Jao por el pasillo con una papelera sin saber dónde iba. Esa también fue graciosa, no sé. Es decir, también es verdad que ha sido un año duro, un año difícil, en el cual pues junto a lo que es la enseñanza también les hemos tenido que regañar mucho, porque a pesar de solo ser los más grandes, es decir, yo creo que eran un poco los más rebeldes. Pero al final es verdad que de todo esto, yo me quedo con el cariño que se les coge a todos ellos. Espero que vuelen y vuelen alto. Así lo deseamos, yo creo que los hemos formado para eso y que sean muy felices y sobre todo que se acuerden siempre mucho, 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 mucho de su centro y de nosotros, que nosotros nos vamos a acordar mucho de ellos. Muchas gracias, Vicente. Ahora estamos con Elvira, que es la tutora de segundo bachillerato y también la profesora de inglés, y le vamos a preguntar por la experiencia que ha tenido con nosotros estos últimos años y alguna anécdota. Bueno, pues me acuerdo de, sobre todo, ahora mismo lo que me viene a la memoria es de cuarto de la ESO, cuando nos fuimos a Irlanda,
y lo pasamos fenomenal, fue un viaje muy chulo, pero de lo que más me acuerdo fue cuando volvíamos, que empezasteis a poneros camisetas, todos, camisetas de la escuela, que ponían como el nombre de la escuela, y yo, ¡ay, qué bonito, es que os lo han regalado! Y me dijisteis, no, es que hemos cogido alguna camiseta, y luego ya llegué aquí al instituto, y a los dos o tres días me llamaron del instituto de Irlanda, y me dijeron que habían cogido como 20 o 30 camisetas del instituto. Hombre, la verdad es que ahora me hace gracia, fue divertido, pero en ese momento pues lo pasé a regular. También recuerdo de este curso, recuerdo cuando todos los días me decían que si podíais, si os portabais bien, os dejaba salir 10 minutos antes. Y también un día muy especial, que resulta que voy a haceros el examen, el segundo bachillerato A. Yo llevo con mis exámenes, toda preparada, y digo, venga chicos, esta vez en el recreo, digo, venga, vamos a hacer el examen. Y me dice, no, si no era hoy, si no mañana, o pasado, no me acuerdo el día. Yo, no puede ser, que sí, mira, que te has confundido tú. Y yo, de verdad, digo, ay, madre mía, bueno, yo me volví, dije, Dios mío, estoy loca. Digo, pero si yo es que tengo apuntado en la agenda que era hoy, lo tenía clarísimo. Digo, no, que no, que no, que no. Y luego ya me enteré que sí, que la verdad que me habíais tomado un poquito el pelo, pero vamos, ahora lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Sí, que queda una poco. Que era una broma, ya. Lo tomaré como una broma. Oh, dije, voy a hacer un examen muy difícil. Y luego la verdad es que el examen se quedó como siempre y lo hice como siempre. Era facilito, ¿eh? Era facilito. Y ya está. Bueno, pues nada, que os voy a recordar con muchísimo cariño, que he estado con vosotros muchos años. El primer bachillerato fue un poquito especial, que nos tuvimos que ir con la pandemia. Y nada, pues eso, que me da mucha penita que os vayáis ya y nos dejéis aquí un poquito. Nos vais a dejar así un poquito solo, pero vamos, que nada, que espero que me llame bien a todos. ¿Qué más dicho? Ahora estamos con la profesora de lengua y también tutora de los de ciencias, de segundo bachillerato de ciencias, y a ver que nos cuente alguna anécdota o qué le ha parecido darnos y todo eso. Bueno, pues con casi todos llevo desde primero de la ESO, con algunos en tercero, otros en primero de bachillerato, pero bueno, ha sido una experiencia muy buena, inolvidable y llena de momentos, pues, de todos los tipos. Pero os lo voy a recordar toda la vida con muchísimo cariño. Ha sido mi primera vez dando clase en segundo bachillerato, nuestra primera EBAU. Y bueno, no ha salido del todo mal, y siempre voy a, bueno, algunos más que otros, claro. Y siempre os voy a recordar con muchísimo cariño, porque sois mis niños y siempre os recordaré. Así que mucha suerte en la vida. Y ahora continuamos con la jefa de estudios. A ver qué nos cuenta Angelita. La entrevistaremos a la jefa de estudios y a nuestra profesora de matemáticas, siempre con Gau, recordando también a José Luis, un buen matemático. Y a ver qué nos cuenta Ángela de sus anécdotas. Bueno, pues, sorprendida primero de haber dado clase, porque no se había dado clase en ningún año de los que estáis aquí en el centro y me ha encantado la experiencia de daros clase y de haberos conocido. Sois todas unas personas estupendas y me habéis hecho muchísimo reír. Entre integral, entre derivada y derivada, cada vez que os ponía algo me decía Nerea, pero esto también entra para el examen. Y Sergio por ahí me decía que iba a seguir, iba a aprobar, que iba a sacar ya mismo una notaza buenísima. Y nada, deciros que he estado contentísima de daros clase y que la anécdota que recuerdo con más cariño es la de Ángela, cuando bajamos el poste de Gauss a la clase, que sin Gauss no nos vamos a enterar. Y fue bajar a Gauss y empezar a fluir las matemáticas y todos mis chicos aprobados. Un beso, los quiero mucho a todos. Y nosotros son imágenes en exclusiva del salón de actos con las preparaciones y también en el cual nos hemos dejado lumbares por los exámenes de historia. ¿Verdad, Vicente? Y bueno, pues esta es la preparación. Y ahora, en exclusiva, la entrevista más sorprendente de todo el documental. Anda, Tini, vamos a entrevistarla. Pero Tini... Que no. No quiere, porque en primero de bachiller no nos cogimos religión. Y a Nerea Cuevas por este trabajo.
decir, qué vergüenza. Ah, sí, faltó Rene, pero... Bueno, ahora sí, vamos a proceder a la imposición de las mantas. Para ello, pedimos primero a Elvira y a María y a Jorge y Nerea que nos acompañen para imponer la banda a los alumnos de segundo de bachillerato A. Jesús, Hipólito y Hinojosas.
Martín Funes.
María Quirón López. Cristina y Ángela como profesoras y Mario y Mariana.
Barbero Sánchez. Rodrigo Martín Gijón Olave.
María Moreno Oragán. Thank you.
Tina, no llores. Thank you.
empezamos con las señoras. El diploma para la profesora más exigente, no solo en una, sino en dos asignaturas, es para Santiago María, profesora de Economía y de Fundamento. Más loca y trabajadora de todo bachillerato es para Cristina Gavilán Rodríguez, profesora de lengua y cultura de la caballero. El diploma para el crítico de arte que enseña a sus alumnos culturilla.
Rafa, profesor de Historia de Arte de Letras. El metalero que nos enseñó que las rectas son infinitas es para Carlos, profesor de Letras. Con la guanta.
clásico. Bueno, llegamos al final, ¿vale? Ha sido un acto muy bonito, hemos reído, hemos llorado, que era lo que se pretendía. Esperamos que hayáis disfrutado de él y queremos terminar, ¿vale? Con una canción que yo creo que es un poco... Sí. Sandra, ¿pasa algo? Sí, que falta una cosa. Ah, que falta una cosa, bueno, pues. Pues entonces nos esperamos, ¿no? Vamos a esperarnos, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo no soy un malo para los chistes. Soy un malo, Víctor. Os voy a contar un poco cuál es, por qué dije Sergio lo de el mesón. ¿Vale? Esas horas, viernes, última hora, ya con el calorcito, aunque China calorcito también, la verdad, como lo llevaba diciendo desde el mes de noviembre, a quinta hora un viernes, Vicente, vamos al mesón. Y luego nos vamos a ir al mesón, otro viernes. Vicente, al mesón, otro viernes. Y ya el otro día le dije, yo tienes que tener algo que comer en el mesón. Digo, yo qué sé, digo, vas a comisión. Y dice, da igual, nos vamos al pajarillo. Vamos al pajarillo. Y por eso le hice eso y le dije, le prometí que cuando termináramos todo, Vicente la acompañaría y nos tomaríamos una Coca-Cola. ¿Vale? En el mesón. Vale, bueno, a ver, vamos a dejarles. ¿Ya? ¿Sí? Yo les digo que el chiste es que soy un malo. ¿Qué? Que hay. Que no sé, Víctor. No sé. La verdad. Que suba el Billy y Cristina, por favor. Vamos. Bueno, con esta foto del grupo terminamos, ¿vale? Terminamos este acto. A los que nos han estado viendo desde sus casas, gracias por acompañarnos. Esperamos que todo haya salido bien. Y nos despedimos con una canción. Una canción que ahora le vamos a poner, que yo creo que demuestra un poco lo que es el paso por el instituto, ¿no? Meta um som.